Hola, 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 probando. Hola, 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 hola. ¿Qué tal cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. En esta ocasión estamos iniciando un nuevo segmento para traerles el resumen de, las, de la jornada, lo que ha acontecido, lo, lo más actualizado de, de la Liga Mayor de Fútbol del de Salvador. En esta ocasión vamos a, a tratar de hacer una dinámica más... Eh, un poquito diferente y para también saber su, su postura respecto sobre el desarrollo de este torneo. Bueno, hoy domingo 27 de febrero del 2022 se jugó la jornada 10, ahora concluyó, tuvimos partido ayer día sábado y ahora se finalizó. La verdad que se pone cada vez el, el torneo más apretado. Eh, ayer se jugaron los, algunos rivales que son conocidos como rivales directos, ¿verdad? porque en el caso de Metapan con Limeño, que están abajo de, una, de la tabla eh, actual y también sobre la acumulada, más que todo, sabemos que este torneo es hay descenso, así que está muy apretado, pero ya vamos a hablar sobre, sobre eso. Antes esto era como, como introducción, también quiero darle las gracias a todos los que se van sumando a este proyecto gracias por el, su apoyo con un like con un compartir con un suscribirse que es gratis estamos en todas las plataformas de verdad que eso nos ayuda un montón para crecer cada día vamos mejorando y lo hacemos para traerle la, lo, lo mejor y el contenido que ustedes puedan disfrutar y, y tener a la mano verdad así que empecemos ya con la jornada 10 creo que el partido más importante, se podría decir, de esta jornada 10, era el Metapan Limeño. Por lo que ya hemos hablado antes, se jugaban los que están en la tabla acumulada. Eh, ellos son los sotaneros. Son los y era un partido de, de puntos directos, del cual en la última jornada de este clausura 2022, estos puntos pueden ser de oro, ya sea para bien o para mal. Con un punto, con diferencia de goles, etcétera, se, puede, se pueden jugar la permanencia en primera división o también irse para la Liga de, de Plata, ¿verdad? Así que era un partido muy apretado que se estaban jugando, era una final para ellos ya desde la jornada 10, donde Christian Gil se echó un partidazo y se puso el equipo a a los hombros y, y logró el gane que era muy importante ya Metapan puede un poquito oxigenarse puede respirar en estas fechas ya luego ya vamos a hablar sobre cómo está la acumulada pero sigue dando pasos firmes en este torneo las incorporaciones de, de, de un par de extranjeros como los centrales eh, y los volantes que tienen de, de, de mucha experiencia eh, que han venido a, a, a darle ese aire a Metapan. Entonces, ese era como el primer partido de, de la jornada, por decir así. Luego tenemos día sábado también el partido de Chalate versus Santa Tecla en tierras eh, chalatecas, en el. en el sombrero, como se le conoce, donde Chalate gana por la mínima. Este es un triunfo también importante para los dirigidos de Dawson Prado un equipo de Chalatenango que viene jugando bien eh, sabemos y se caracteriza a Dawson Prado por, 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 por eso por generar un, un ambiente sano en los equipos y la confianza que se les da eh, lo hace que, que se desenvuelvan de la mejor manera ese como segundo partido por decir así Chalatenango sigue, sigue demostrando que es que, que de, de las promesas, por decir así, en este campeonato y quien quita llega a las instancias como el pasado y que se quedó a un paso de un poquito más de lo que nos tiene acostumbrado Chalatenango, ¿verdad? Así que ahí está peleando, en los últimos años se ha mantenido de media tabla hacia arriba. Y ella está haciendo bien las cosas, me imagino que empieza desde la dirigencia tal vez, eh, incorporando también jugadores de, de experiencia, jugadores que han estado, sí, en el redondo nacional, pero también otros jugadores que han militado en equipos muy importantes en Europa o, 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 o en general. Tiene jugadores de selección del Caribe o jugadores, etc. Y, y esa es la, la característica que se está, está viendo de Chalate, ¿verdad? Así que ese como segundo partido, por decir así. Luego el ya nos vamos para el. Me faltó el, 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 el partido de. de no, lo, no lo tengo acá en la foto, pero sí el partido de, 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 de Firpo. Eh, allá en un Firpo Fas. Un se podría decir un, un derby. Donde hubieron varias. Bueno, ahí tendríamos que hablar con un, con un árbitro. Hubieron varias. Cosas que quedaron, quizás no, 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 no resolvieron de la mejor manera, tal vez. Eh, un sultán, un estadio, el Serio Torres, que era el partido, primer partido que estaba puerta cerrada, ya sabemos lo que aconteció. Bueno, acá en, en, el, en la página subimos el contenido, todos los incidentes, la afición que se metió tanto de, de Firpo como de Águila, no le vamos a quitar. Poner la culpa ni quitarle a nadie, ambas tuvieron un poco eh, levantaron ahí la mano, donde hay cosas que no tienen que suceder, verdad. Así que volviendo acá en la jornada 10, Firpo cayó en casa contra un FAS que dio ese paso. Ya, bueno, venían un poquito tambaleando, no han tenido un buen torneo, pero lograron esos ansiados tres puntos y eso es un, una como inyección de, de, de motivación, vienen para la capital el día miércoles, ya lo vamos a estar hablando también, para enfrentarse contra Alianza, ya sabemos cómo se ponen esos partidos, puede venir Alianza malo, puede venir Alianza, eh, perdón FAS malo, pero esos partidos, la mentalidad del cuerpo técnico, jugadores, afición, eh, cambia, y es un partido muy importante. No solo de tres puntos. Puede ser la jornada uno. Puede ser la última jornada. Puede ser cuartos. Puede ser semifinales. Puede ser la final. Pero son partidos tanto con FAS Alianza. FAS Águila. O viceversa. Son partidos muy importantes. Y que los jugadores no se quieren guardar nada. Y, 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 y tienen ahí su prestigio. ¿verdad? Ahí donde todos los focos están centrados. Así que... Luego vamos, pasamos al, 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 a, a las fechas del día domingo, domingo 27 de febrero, donde Once Deportivo cayó en casa contra un Águila que sigue demostrando eh, que quiere lograr el campeonato, quiere alzarse con, con el trofeo. Un Kevin Santa María que está junto con Medrano, está haciendo bien las cosas en Águila, creo que han venido... En suma para el equipo necesitaban a ese, ese oxígeno, esos jugadores, esa, esa mentalidad. Ese, se podría decir la, 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 la exigencia que ellos saben, ellos la, 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 la experiencia con lo que no les pesa pues estar en Águila y, y demostrarlo junto con Mayen y etcétera Fabricio Alfaro, que creo que es un jugador que callado hace las cosas necesarias para oxigenar el medio campo tanto la defensa como, como el ataque porque sabemos que su posición es de, 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 de no eh, se podría decir que prohibir la creación del otro equipo o interceptar o pausar el desarrollo de, de, del rival y eso lo hace bien pero también necesita también como traer ese oxígeno para el equipo y lo está haciendo muy bien ese en el caso de 11 Deportivo versus Águila, que también ahí salió, se hizo viral también un, un, un video de un aficionado de 11 Deportivo que le recriminaba a los jugadores. Entiendo la frustración del aficionado, pero creo que los jugadores no se preparan para, para perder, sino que los, tanto como los de casa se preparan, así como hablando de 11 Deportivo. Águila lo hace también, ¿verdad? y nadie quiere perder este torneo y esta liga en particular. Eso es lo que tiene, la, lo, lo dinámico, esa rivalidad que te puede ganar el primero de la tabla, pero te puede ganar también el último, el que se está jugando el descenso. Y no te quita ni te suma. Si vos perdés, no sos el, el peor, pero tampoco si ganás, sos el mejor. Eso tiene que también aprender. Y es un mensaje más para la afición. Porque ahí cae la responsabilidad del aficionado. De que sí tiene que... Obviamente un equipo como... Bueno, ahora hay varios. Se podría decir. No, no, no específicamente quizás grandes. Pero sí la responsabilidad de, de, de estar entre el equipo de, 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 de mi pueblo. De mi ciudad. De, de mi departamento. Etcétera. La responsabilidad que eso lleva. Pero... Como aficionados no tenemos que caer en llegar a la violencia o hasta amenaza a los jugadores, porque ahí vienen las que, que, que pongan le, le ganas por no decir la otra palabra, etcétera. Y ahí crea la, la, ese mensaje, empieza esa, esa burbuja, esa, esa nube de. de, de, de que en los mismos aficionados, esa tensión que genera que el después viene otro aficionado de otro equipo me, me dice algo. Y empieza ahí la rivalidad y pues no está bien, vea Porque lleva a lo que pasó en el estadio Sergio Torres, donde las aficiones entraron y creo que si vos vas a un partido tenés que ir a disfrutar. Hay muchas personas que van con sus niños, con sus novias, esposas, etcétera, su familia, eh, gente de tercera edad. Lo hemos visto en el, en el estadio Barraza. Se hizo eh, en estos días en las redes sociales la pareja de, 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 de edades de tercera edad ahí, ahí están y lo que quieren es ir a, a, a pasar un rato a menos, disfrutar de fútbol entonces es un mensaje como lo vuelvo a, a insistir para la afición para que se, se, se calme si sí, pueda como por decir así apretar a los jugadores pero de, de una forma co correcta ¿verdad? también hace un par de días o semanas se vio el, también el la afición de Firpo. Ahí mismo en Chapán se acercó a los jugadores y preguntarles qué les pasa. Creo que esa, si lo haces de buena forma, eh, se puede entender. Somos, somos gentes civilizadas. Así que eso en ese punto. Pasamos de partido para no quedarnos en este, en este nada más. Tenemos mucho material y el partido que sucedió acá en, en la capital, un derby capitalino que sabemos que... Siempre va a tener muchos goles, la mayoría, o bueno, los últimos años marcadores apretados, eh, a veces alianza con Solvencia, a veces Marte, eh, crea oportunidades y sale con la victoria, pero en esta ocasión, con algunas variantes, eh, Tigana y Meléndez, como por ejemplo lanzó Harold Osorio por Marvin Monterrosa. Tamacas tiene de bajas, sigue Polaco estando en la, titular, en la titular. Y el caso de Emerson Mauricio, que ya, si no, me, si no estoy mal, ya lleva tres goles en este torneo y está haciendo las cosas bien. En esta ocasión marcó un doblete para darle esa victoria a la alianza que tanto necesita y necesitaba para, al igual que Faz. Tener más motivación para también el miércoles, ir con un poquito, con esa mochila, descargarle un poquito de cuadernos para ir a ese partido importante el día miércoles por la noche. Ese es el caso de, de, de Alianza. Ahora pasamos al el partido allá en Zacatecoluca: Platense versus Jocoro. Un Jocoro que. Es igual que el Chalate, se podría decir que son los equipos que están demostrando buen fútbol, si lo podríamos decir así, porque si están ganando es por algo, no es que tiraron una moneda al aire y bueno, ganaron, vea, sino que están demostrando un buen fútbol, pero también los dirigidos por Memo Rivera pudieron obtener la segunda victoria del torneo, donde no le han salido las cosas como el torneo pasado, pero... Ahí viene también el punto que ya he mencionado. Esta liga es muy competitiva. El torneo pasado fueron la la sorpresa. Muchos siempre dicen cuando el Benjamín, el equipo Benjamín de la Liga, quizás lo que tiene que hacer en los primeros, el primer torneo, el primer año, tiene que eh, mantener la categoría que tanto cuesta. Y el caso de Platense. Eh, demostró más y llegó a la final y en este torneo le ha costado eh, bastante. Algunas piezas siguieron, otras piezas no. Tal vez quizás ahí recae la responsabilidad o, o quién sabe. Pero en esta ocasión vuelven a ganar, vuelven a la senda del triunfo, ganándole a un Jocoro que es un, es un equipo como lo, lo, lo hemos dicho muy con mucha con mucha garra se podría decir que juega bien al fútbol un Jocoro que ha demostrado bastante bastante fútbol así que Platense ganó con dos goles a cero al equipo de Jocoro así que esto ha sido ha sido la, el resumen por decir así de la jornada y vamos a ver sobre cómo cómo quedan las tablas bueno, la tabla tal cual, el tal cual, las posiciones en esta jornada 10 sigue Chalatenango de primer lugar con 20 puntos. Luego de segundo lugar sigue Club Deportivo Águila con 19. Luego Alianza con 17 puntos. En el caso de Alianza eh, tiene un juego pendiente que se reprogramó y es el que van a jugar el día miércoles. Luego de cuarto está Metapan con 14 puntos. Estos, estos puntos, es, acá quiero recalcar algo de Metapan, muy importante la, lo, lo que están haciendo, desarrollando en este, en este torneo porque van sumando, si bien van de cuarto, imagínense, van de cuarto ahorita en, en la posición, pero en acumulada ya van a ver cómo, cómo están. Y la verdad que este, 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 este torneo le ha, le ha caído bien por, por, por el hecho de que, bueno, van de cuartos, pero hay que hacer la suma de cuántos, el, el lo del torneo pasado, los puntos sobre el torneo pasado y cuánto necesitan para o cómo van sobre la, la para salvarse del descenso. Así que ya van a, ya van a ver cómo, en qué posición va. Luego le sigue de quinto Club Deportivo Faz, también igual que Alianza. Eh, con 9 juegos y lleva 13 puntos. De sexto, Jocoro con 13 también, diferencia de menos un gol y faz más uno. Luego de séptimo, Platense con 11 puntos. Octavo, Santa Tecla con 11. Luego de noveno, 11 Deportivo con 10 puntos. De décimo lugar, Club Deportivo Atlético Marte con 10 puntos. Onceavo Municipal Limeño con 9 puntos. Y de último, Luis Ángel Firpo con 8. Esta es la posición actual del torneo. Ahora vamos con la posición acumulada, la tabla acumulada. Alianza de primer lugar con 68 puntos. Luego Águila, 53. Tercero Faz con 51. Chalate de cuarto con 47, quinto 11 Deportivo con 45, Luis Ángel Firpo de sexto lugar con 43, de séptimo Platense con 40, octavo Jocoro con 39, de noveno Santa Tecla con 35, décimo Atlético Marte con 35, la misma cantidad de, de goles en contra, los mismos puntos, similar que Santa Tecla, de onceavo está Metapan con 30 puntos. Este es el caso que le estoy diciendo. Se podría decir que en la tabla actual del clausura 2022, Metapan va muy arriba. Va de cuarto lugar. Y esa, ese colchoncito que se están haciendo es lo que está generando que, que sigan eh, o puedan obtener más puntos. Y ya están cerca de, de, de pasarle a Marte. Así que esa disputa de... de por el descenso va a estar muy apretada. Ahorita sí ya tienen una ese colchoncito con a diferencia de Limeño, pero en dos tres fechas Limeño se le puede poner al igual o incluso pasarle. De último está Municipal Limeño con 23, son siete puntos de diferencia con Metapan en acumulada. Vamos a ver quién desciende. Vamos a ver cómo se pone este, este torneo. Es de estar muy pendientes. Municipal de Meño tiene que levantar cabeza. Tienen este torneo eh, trajo muchos jugadores de experiencia. En la en esta liga salvadoreña. Y tienen que demostrar que necesitan quedarse. Y seguir haciendo las cosas como nos tenía acostumbrado, que, es, que era un equipo de quizás de media tabla, pero son de los que Santa Rosa de Lima, eh, un, 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 una parte del de Salvador muy, muy futbolera, así que necesita quedarse, mantenerse, pero a ver, si, si, si es el equipo responsable a, a descender, va a ser porque quizás no hizo las cosas como tenía que hacer, así que no va a ser ni, 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 ni para bien ni para mal, vea, el equipo que descienda, ellos tendrán que sacar sus propias conclusiones, la directiva, cuerpo técnico, jugadores, si hicieron lo correcto, si, si y algunas cosas se, se equivocaron, todavía están a, a, a ahora para, para poder cambiar el rumbo, rumbo del del torneo y sobre esos puntos que ya lo mencionamos están a 7 nada más de metapan así que esto ha sido todo por hoy en esta jornada 10 el miércoles vamos con el partido de alianza versus FAS en el estadio jucatlán vamos a ver qué, qué, qué depara ese partido están si FAS ganara llega a 16 puntos eso quiere decir que le pasara a Si Alianza ganara. Le pasaría a Águila. Y estaría de. Se, llegaría. Llegaría a igualar al primer lugar. Que es eh, Chalatenango. Así que. Eh, está, ese partido. Va a estar muy. Muy, muy, muy reñido. Es muy importante. Para, para amb ambos equipos. Para Club Deportivo Faz. Ahí se escuchan rumores que puede ser el, el detonante, tal vez de para el cuerpo técnico, eh, los jugadores, no sé qué pasará y para Alianza igual necesita seguir mostrándose firme. No tuvo quizás el comienzo eh, deseado, como quizás Alianza nos tiene acostumbrados como como aficionados, pero poco a poco se ha ido eh, acoplando con las bajas y con las nuevas incorporaciones, pues se podría decir con las nuevas incorporaciones en los casos de los, lo, 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 los mencionados reservistas que ya están teniendo más minutos y que ahora ya son parte de la, de, del primer equipo, en los casos del, de, del extranjero, y, y las bajas y las también la, las la vueltas de los jugadores de selección que no han tenido Obviamente no hay fecha FIFA, así que esta se podría decir entre comillas que han tenido la, la plantilla total. Así que a esperar este partido muy importante y con, con ese terminamos y nos ponemos a cuentas, se podría decir, de las 10 jornadas realizadas en esta Liga Mayor de Fútbol. Así que acá, hasta acá el video de ahora. Espero que les haya gustado esta nueva dinámica. Vamos a estar y esperamos seguir haciendo estos... Eh, Videos y que ustedes también puedan eh, acompañarnos, eh, compartir el material. Les vuelvo a repetir, gracias por, por irse sumando. Recuerden suscribirse al canal que es totalmente gratis. Estamos en TikTok ahora, en Instagram, Facebook, en todas las plataformas, como con la número 5SB. Así que hasta acá con el video de ahora. Nos vemos.